Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos ya en la segunda hora de Primera Página. Recuerden, arroba Primera Página, nuestra cuenta en las redes sociales, en Twitter e Instagram. Pueden ubicarnos como arroba Primera Página. La etiqueta también Primera Página a su disposición ya en Twitter para que interactúen con sus comentarios, como siempre, con sus preguntas en el marco del respeto para nuestros invitados. La mañana de hoy vamos a abrir nuestro segmento de entrevistas con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a este programa y buenos días a todos los televidentes. Bien, man, sabemos que vamos a hablar de economía, sabemos lo que está ocurriendo en este momento, que se está registrando en las redes sociales. Los usuarios, nuevamente hacemos también el llamado a que a lo largo de nuestro programa vamos a ir actualizando con la información que se vaya generando al respecto. Por lo pronto hablamos sobre la situación económica de nuestro país. Hoy, martes, iniciamos la jornada con la revisión de las primeras páginas de los periódicos y vemos una confirmación del incremento salarial anunciado hace algunos días y que fue publicado en Gaceta, 40 mil bolívares y 25 mil bolívares en el caso de los Estatickets. ¿Cuál es la posición de Conindustria al respecto? Ya ayer María Olga Girán, parte de esta organización, daba más o menos una abreboca de lo que es la posición, pero desde la presidencia, ¿cómo se recibe este incremento que vale la pena destacar? Nuevamente se hace sin uno de los señalamientos principales de la dirigencia sindical, que es el diálogo tripartito. Sí, Carlos, fíjate. ¿Cuántos incrementos salariales hemos tenido a lo largo de los últimos 4 o 5 años? ¿Y cuál ha sido el resultado en términos de incremento del poder adquisitivo que han tenido esos incrementos salariales tomados de forma unilateral y basado o tomados, digamos, como única medida de recuperación del aparato productivo? Pues ninguno, ¿verdad? Entonces, en la medida en que tú no tomes un conjunto de medidas completas que aborden los distintos problemas por los cuales pasa la economía nacional, en esa misma medida pues no vas a estar causando ningún efecto distinto de lo que hemos causado con los últimos aumentos salariales, ¿no? El empobrecimiento del venezolano se debe al no tener un aumento salarial, sino que ese aumento salarial, junto con los bolívares que viene, se va descomponiendo, se va desinflando, se va desintegrando rápidamente, porque la moneda nacional, el bolívar como moneda, pues se va disolviendo en la medida en que vamos teniendo estos altísimos niveles de inflación. Esa inflación, por cierto, desde el Estado venezolano se le llama especulación. ¿Cómo responde Conindustria a este señalamiento? Bueno, que incluso con nombres, desde algunos voceros, tanto de la Asamblea Nacional Constituyente, desde algunos ministerios, se asegura Fedecámaras está en una implicación de llevar al plano político el desarrollo de la economía. Fíjate, especular lo que quiere decir es que se cobra un precio por encima del costo al cual se adquirió el bien. En ese sentido, la especulación es lo que conduce a que exista comercio en Venezuela y en todas partes del mundo. La especulación excesiva, es decir, cuando el diferencial de valor entre lo que se compra y lo que se vende es muy grande, es porque no existe en el medio competencia como para poder, digamos, agregarle actores a los oferentes, ¿no? Bueno, y sí, en gran medida eso ha sucedido en Venezuela. En la medida en que las políticas económicas erradas han ido destruyendo empresas que participan como oferentes de bienes o servicios para el público, bueno, los pocos que van quedando se van quedando un poco más solos y van teniendo la posibilidad de poder subir más los precios, ¿no? Ahora, ese aumento de precios se encuentra un techo ¿en dónde? Se encuentra un techo en el poder adquisitivo del consumidor. Vamos. Pero pasa allí, por ejemplo, según esa teoría, cuando encuentra el techo en el poder adquisitivo del consumidor, debería darse un proceso de baja de precios. Y no ocurre en Venezuela. Bueno, yo creo que sí ocurre ese proceso de baja de precios. Lo que pasa es que no ocurre en términos de bolívares, ocurre en términos de dólares. Tú te das cuenta de que muchos de los productos que tú consigues en Venezuela son mucho más baratos que lo que tú conseguirías en Colombia, que lo que tú conseguirías en Argentina, que lo que tú conseguirías en México o lo que conseguirías en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, ciertamente tenemos un precio de los bienes que puede ser más bajo que el precio de los bienes internacionales. Algunos, otros pueden estar un poco por encima. Lo que pasa es que tenemos un sueldo muy, muy bajo, ¿verdad? Ahora, ese sueldo no se corrige por vía del aumento de sueldo de per se. Ese sueldo se corrige a través, primero, de no tener inflación. Esa inflación no se deriva de la especulación de los precios. Los precios son un reflejo de la inflación, no es al revés, ¿no? Esa inflación se deriva
del hecho de haber tenido una emisión inorgánica de dinero muy, muy fuerte en la calle durante ya muchos años, ¿verdad? Y que además tú le vas agregando todos los elementos que te van descomponiendo las posibilidades de poderlo corregir. Esto, este hecho de que no tenemos banca ahora con el cual las empresas o las personas pueden pedir créditos como para poder adquirir bienes, como consecuencia del incremento del encaje, digamos, la suma total de todos los préstamos que da la banca nacional llega a 139 millones de dólares. Y cuando tú comparas eso con República Dominicana, que es 50 mil millones de dólares, bueno, te das cuenta de que la banca nacional se quedó encogida a prácticamente la inexistencia, ¿no? Entonces, cuando tú vas teniendo este nivel de distorsiones que te van causando la desintegración, la destrucción de la moneda nacional, todo lo que se deriva de la moneda nacional no sirve como valor, como elemento comparativo. Pero allí se asegura sobre el caso del encaje. Algunos economistas sostienen que ha sido una medida que ha impactado de manera favorable en la estabilización del tipo de cambio. Y entramos también en materia del tipo de cambio. Primero quería consultarle si considera que realmente hemos visto una estabilidad previo a las últimas semanas. Evidentemente que nuevamente hemos visto que el tipo de cambio ha registrado una variación. Pero desde la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, el establecimiento de un nuevo convenio cambiario, luego la medida de la modificación del encaje legal, hay una estabilización de la tasa de cambio que se mantuvo durante un tiempo en un monto cercano a los 3.000 bolívares. Bueno, yo no lo veo así, Carlos. Fíjate que la derogación de la ley de ilícitos cambiarios proviene de agosto del año pasado. Que, por cierto, con Industria también la había solicitado y era uno de los principales señalamientos que se consideraron necesarios. Bueno, pero no basta solo con la derogación de la ley de ilícitos cambiarios. Tienes que generar el mecanismo, tú tienes que instrumentar el mecanismo mediante el cual tú, Carlos, o yo, Juan Pablo, vayamos para un banco comercial y podamos adquirir divisas. Esa porción del mecanismo no estuvo presente. Se estuvo presente solamente en el DICOM, y el DICOM sabemos que no es un mercado en el cual tú puedes ir a adquirir la cantidad que tú consideres pertinente sobre la base de los bolívares que tú tengas, sino tú tienes que apostar por un mecanismo por el cual puedes salir o puedes no salir, digamos, es altamente especulativo, ¿verdad? Entonces, lo que te decía es que, si bien la ley de ilícitos cambiarios fue derogada en agosto del año pasado, bueno, la tasa de cambio que estaba presente en agosto del año pasado, la cual era mucho más cercana a los 300 bolívares, bueno, no tiene nada que ver con la tasa de cambio que resultó en enero, que estábamos más bien que se había devaluado ya en 10 órdenes de magnitud, ¿verdad? Si bien en febrero y marzo hubo un poco de estabilidad, bueno, ese poco de estabilidad, sin duda, fue a un costo muy alto, porque si tú, vamos, por mantener la tasa de cambio, quiebras el sistema bancario, bueno, es peor el remedio que la enfermedad. O sea, podría, ¿no?, decirse que esta situación no se debe propiamente a las medidas, sino a el impacto que ella tuvo para el intercambio de bienes y servicios en el país. Mm. Y podemos conversar en la siguiente parte del espacio. Nos toca hasta ahora hacer una pausa, 7:12 de la mañana. Estamos junto a Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, en Primera Página. Recuerden, @ Primera Página, y también la etiqueta Primera Página a su disposición.